con una noticia, bueno, de último minuto le podríamos decir, porque el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia que se tenía estimada justamente para dejar sin efecto hoy a las 10 de la mañana la prisión que viene enfrentando el expresidente Pedro Castillo por los delitos de conspiración, rebelión por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del año pasado justamente. Se ha reprogramado entonces esta audiencia debido a que la defensa ha solicitado esto para poder presentar nuevos medios probatorios, de acuerdo a lo que se acaba de informar. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, programó la audiencia tras la salida de la defensa de Castillo, que en su escrito ha argumentado que existen nuevos elementos de convicción para sustentar el cese a esta medida coercitiva. A las 10 de la mañana se iba a desarrollar, pero esta ha sido reprogramada. Recordemos que Castillo Terror viene cumpliendo una orden de 18 meses de encierro en el penal de Barbadillo, tal como lo había mencionado, por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, que esto además culmina el próximo 6 de junio de 2024. Pero no está de más recordar que esta situación se agrava aún más con otro pedido de prisión preventiva, 36 meses, y esto debido a los presuntos actos de corrupción realizados durante su gobierno, ojo con esto, que implicaría obviamente la ampliación de estos meses de prisión preventiva por, además, según la tesis fiscal, porque se les indica ser el líder de una organización criminal. Bueno, esta es la situación con respecto al expresidente Pedro Castillo. Escuchemos parte de su intervención del señor Castillo Terrones en la audiencia. Apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeado con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión. Porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. He sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad. Bueno, se reprograma entonces esta audiencia que va a evaluar justamente dejar sin efecto esta prisión preventiva. Vamos a estar atentos, por supuesto.